Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un cuerpo extraño. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26. Es maravilloso comprobar el funcionamiento del cuerpo humano, y cuanto más conoces de él, más razones encuentras para creer que es absolutamente imposible que eso venga dado del fruto de una pura casualidad. La afirmación de que el cuerpo humano es una mera casualidad evolutiva solamente indica: 1. O el desconocimiento de Dios; 2. El desconocimiento del propio cuerpo humano; o 3. La más factible, el desconocimiento de ambos. Hace un par de días me pasaron una nota en la que solamente ponía cuerpo extraño en el organismo. Y rápido, mi mente pensó en los problemas que tal circunstancia acarrea a aquellos que lo padecen, aun cuando ese cuerpo extraño es producido por el propio organismo. Y aun cuando ese extraño es menor que una lenteja o menor aún, pura arenilla. Quienes lo padecen ya habrán adivinado que hablo de las piedras del riñón o de la vesícula. No pretendo dar aquí una charla científica, pues soy absolutamente ignorante de estas cosas. Pero sí tomar como ejemplo esta particularidad del cuerpo humano. Conozco compañeros que sufren de este mal, y siempre me llamó la atención el hecho de que algo tan pequeño como unos granos de arena acaben por llevar a alguien al hospital derrumbado por los dolores, incapaz de dar un paso, absolutamente incapacitado. En la Biblia encontramos varios lugares donde, refiriéndose a diferentes circunstancias y situaciones, utilizan el ejemplo del cuerpo humano como ilustración de lo que es la Iglesia. Precisamente por el hecho de que así como Dios creó al hombre, así Cristo instituyó la Iglesia. Y en la perfección en que Dios creó el cuerpo del hombre, que se avisa a sí mismo de que algún cuerpo extraño habita en su interior, así es llamada la Iglesia a velar por su propia salud. Sin embargo, esto es algo que se debe de producir primeramente en cada uno de nosotros. Algo que ha de estar vivo en nosotros es el celo por la salud espiritual interna, individual, que pueda darnos una visión clara de las cosas espirituales que se mueven en nuestro entorno, así como un oído fino que pueda reconocer la voz del pastor y no seguir así cualquier voz que se levante. Es primordial considerar que la salud del cuerpo de la Iglesia depende directamente de mí, como miembro de tal cuerpo, no por su tamaño, sino porque es un cuerpo extraño en nuestro interior, un extraño en nuestro corazón. En el cuerpo humano
Los riñones no tienen un problema por avisar al resto del organismo de que algo minúsculo se está moviendo, que algo se está formando en su interior y que ese algo no tiene que estar ahí. Sin embargo, nuestra reacción cuando eso nos sucede a nosotros no siempre es esa. Nuestra reacción viene siendo, muchas veces, el ocultarlo, tapar nuestras faltas en la oscuridad, lo cual requiere cada vez de más oscuridad. Y todos imaginamos el final, ¿cierto? Velad, velad por tanto, por vuestra salud. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.